3:40 de la madrugada recibimos un llamado de, bueno, un incendio en el polo industrial acá en la ruta 11, y bueno, cuando llegamos era un incendio declarado del depósito Tinturería Canela. El depósito se incendió lamentablemente de punta a punta, no hay víctimas fatales de ningún tipo. Hay más de 12 dotaciones de bomberos trabajando, tenemos bomberos de Villa Gesell, Pinamar, Mar de Ajó, obviamente, San Bernardo, Santa Teresita, San Clemente, gente del Cuerpo Central de General Lavalle, y bueno, nosotros, ¿no? Destacamento Bombero de Pavón. La pinturería colapsó completamente el depósito, colapsó, digamos, literalmente colapsó. Toda la destrucción es total del depósito de Canela, colapsó el techo, colapsaron las paredes, y lamentablemente los galpones aledaños también están, las paredes están a punto de colapsar. El fuego, calculamos que hasta las 6 de la tarde, 7, no se va a poder extinguir del todo, porque esto derivado de petróleo. Hay 30 centímetros de pintura en todo el depósito, que tiene 300 metros de largo, así que es un trabajo que va a llevar muchas horas. Evacuamos el galpón aledaño, que venden metalúrgica, había aislantes también muy inflamables, todo eso, bueno, eso lo evacuamos. Es decir, sacamos todos los materiales para afuera, todo lo que más pudimos. Hay una prevención activa ahí, no va a prender fuego, no se van a prender fuego los galpones aledaños, pero sí las paredes colapsaron de los galpones más cercanos, sí. Por radiación, nada más que por radiación, hemos tenido fuego, incendio de pasto alrededor, y nada más que por radiación, no por liberación de partículas ni nada. Muchísimo el calor que hubo en el lugar, ¿no? Sí, adentro lamentablemente al menos hemos divisado dos camiones, dos Zampi, y bueno, ya le digo que todo el depósito en sí está totalmente colapsado y fue un incendio declarado que no se pudo parar de ninguna manera. Al arribo de los móviles, ya sea de Pavón como de Mar de Ajó, el incendio estaba completamente declarado de punta a punta.